Bien, son las 8 y 28 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por acá por Onda. Y en realidad es así. Este espacio hace feliz hasta los sapos cooperantes. Hasta los sapos cooperantes. Hoy vamos a conversar con queridos compañeros de este oficio tan complejo, tan difícil, que es la comedia, el humor. Bienvenidos a... Oye, ¿dónde están? Nanutria y Rey Becchianache. Aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Contentos. Miren, estamos además con una intriga tremenda de saber de qué va este nuevo show. Le pusieron Es Relativo. Sí. ¿Ya comenzaron? No, el estreno es este sábado, el sábado 18, en Teatrex El Hatillo, a las 5 de la tarde, y las entradas las pueden comprar en teatrex.com.be. Está molito, gracias por venir. Vamos a empezar con Luis Vicente León, que es nuestro siguiente invitado. Bueno, sí, vale, aquí estamos. Es fastidiosísimo. Bien, ¿cuánto tiempo duró el espectáculo anterior que contaba además con Verónica? Con Verónica, Alejandra, Rey y yo. Ahorita somos los mismos. El anterior duró un año y poquito, hicimos un poco más de 100 funciones. Y este show es completamente nuevo, pero es el mismo grupo. La dinámica la cambiamos un poco, pero nos pareció que o sea, como que nos llevamos bien como grupo y de paso, para meter la suficiente cantidad de gente necesitamos apoyo. Mira, pero no se tomaron un tiempo de descanso entre un show y el otro. Oye, fue corto, fue muy breve. Nos hubiésemos gustado, pero el bolsillo no nos lo permite. La inflación a 700% no deja el descanso. Claro. Hacen esas rutinas rapidito, sí, ¿verdad? Vamos a empezar. No, bueno, estuvimos todo el tiempo que estuvimos con malas ideas, que fue el anterior show. O sea, que estuvimos escribiendo estas rutinas. Ajá. Y lo bueno es que ahora por fin... Cada vez que nos pregunten por qué el show sea más relativo, vamos a poder contestar. No, aquí no vamos a preguntar eso. Efectivamente. Claro, porque el show anterior no tenía explicación. No tenía explicación. Para con el contenido. Y siempre nos ponían a sufrir. No, y entonces nosotros siempre salimos con una mediocridad. Y que, no, bueno, mira, es que eso lo soñó Verónica. No te maltrates de esa forma. Verónica soñó que el show se llamaba Malas Ideas. Entonces, ahora el show es relativo porque hay una parte del show donde nosotros vamos a hacer un juego. Ok, que es una sorpresa, y ahí es donde se explica perfectamente por qué el show es relativo. Y por la relatividad, porque las cosas son relativas. Todo es relativo. Dijeron que era una sorpresa y la viene a decir tú, una nutria. Pero se llama relativo y que, ¿de qué será? Y que si no la agarran... Pero fue preferible, a ver, teniendo apenas un año, porque un año para un show de este tipo es un tiempo... tremendamente corto. Oye, este país tiene tantos habitantes, o sea, tanta gente se quedó sin ver el show anterior. ¿Ustedes ya estaban agotados de contar la misma historia? ¿Ya querían empezar a hacer rutinas distintas? Que yo creo que en el caso particular de nosotros, como son 20 minutos por cada uno, 20 minutos en un año, sí, ya uno como... O sea, ya yo sentía como que quería decir más cosas. No hacer otro show, sino esos 20 minutos se quedan cortos. Y ya cada uno nos estábamos alargando. Y en los shows casi, si no, ya está haciendo 25, ya es mucho, y ya 30. Y ya uno iba con el hambre de querer decir más. Así que preferimos como echar esos 20 atrás y venir con 20 nuevos. Ok, en tu caso, Nanutria, ¿de qué va tu rutina? Bueno, mi rutina esta es, va de muchas cosas. Yo siempre hablo de muchos temas, pero un tema del que yo hablo bastante, que los hombres no se atreven a admitir mucho, las mujeres sí se atreven a admitirlo más, que yo soy bien chismoso. A mí me fascina el chisme, pero me entretiene, me nutre, me divierte. Porque tú eres chismoso. Sí, me da energía el chisme. Y yo aprendí que el chisme es como un lenguaje antiguo, que se habla desde... Es un lenguaje más antiguo que todos, y es como... Es como Harry Potter le hablaba a la serpiente en Parcells. Y mientras más fuerte sea el chisme, se escucha más. Y que no importa si usted está cerca, si ese chisme no va dirigido a usted, usted no puede entender qué palabra es. ¿Usted quiere que alguien se mantenga despierto en la madrugada? Usted le escribe, por lo menos, yo le escribo a Luis, y Luis me dice que no, yo me voy a dormir. Y le digo, Luis, espérese un ratico que le tengo un buen chisme y yo me voy a bañar. Luis va a preparar una jarra de café, se va a sentar, que después yo le llego a Luis y le digo, no, esto no es nada, y Luis le va a decir, no, invénteme algo, porque ya me tiene aquí despierto. Bueno, no, además, me atrapas peor si me dices que tengo que pagar por el chisme. Ah, claro. O sea, que tengo que marcar, ¿quiere que le cuente el chisme completo? Marque el asterisco 4432. Y a mí la nutria, y yo le digo. Y ahí me gustó, por lo menos, está Natalie... Y Miguel aquí en un chisme. Digo usted. Y yo llego y yo digo, ¿para qué están hablando? No, de un chisme. Ajá, pero échemelo. No, pues usted ni conoce a la persona. No, no importa, échemelo. Échemelo. Igual que yo después, ahí me dicen, José. Claro. Y eso yo lo guardo. Y así al tiempo, cuando Miguel es José. Ah, él es José, el del chisme. Este es el del... Porque no hay nada mejor que ponerle cara a un chisme. Ponerle cara a un chisme. Dios mío, él era. Esto fue el que le quemaron la ropa. Mira, Nanutria, nosotros nos conocemos ya de un rato, hace un tiempo. Y tú comenzaste trabajando en Chihuire y en Plop, escribiendo comedia y toda esta historia. De pronto este salto que has dado
al escenario y bueno, con todos los videos que estaban haciendo también para internet. ¿Cómo te ha afectado la fama? Me ha afectado poco. Poco, poco. No, no, yo tengo entendido que tú eres medio rockstar y sí, que sí. Las muchachas... Pues, o sea, ¿puedes ser tú hoy día protagonista de un chisme de estos de farándula? Yo quisiera. ¿Algún chisme pero que con Gigi Sancheta, no, por ejemplo? Que si con Elba Escobar, yo quiero algo que nadie lo entienda. Una nutria con Norelis. Una nutria con Elba. Claro. No, con Norelis yo creo que él lo entiende. Claro, con Norelis es algo fácil, algo alcanzable, pero Elba, que con un bolero me conquistó. Eso es. Ya eso ves cómo es. Le afectó, ¿viste? Sí, ya está. Te estoy apuntando alto, te estoy apuntando a Elba. Mira, Rey, en tu caso, la rutina que estás presentando, chico, en, es relativo. Yo voy a hablar de los militares. Voy a darle fuerte a los militares, porque yo no entiendo... Entonces vamos a poner música. Un ratico mientras nos cuentas. Los militares que se visten de camuflaje en la calle, como para que uno no los vea. De verdad que me provoca es pararme de enfrente y decirle... Te veo. Como la canción de Lazo. A mí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a que cuando la próxima vez que vean un militar vestido de camuflaje, se le paren al lado y de repente se hagan los locos y que, oye, yo juraría que aquí había un sargento hace 5 minutos. O que le agarre, le pueden hacer, ¿en dónde está el sargento? ¿Y dónde está el sargento? Claro, porque esa es la misión del camuflaje. Sí, o sea, claro. Si tú te levantas en la mañana y te pones un traje de camuflaje para que no te vean. Exacto, pero imagínate la ciudad. Para bueno, y eso es lo, tranquilo, que eso es lo único que iba a decir los militares. No, son las 8:35. Ya estamos de vuelta conversando con Rey Bechonache. Bechonache. Y con Nanutria. El show se llama Es Relativo. Acá en Onda.